Ricardo was saying that Dr. Russo has counted 14 faces on this rock here. Now, there's really only a handful that are really clear, but you know, depending on how you look and the angle, there's many faces seen. Si este fenómeno es auténtico y viene ocurriendo hace siglos o miles de años, es posible que nuestras religiones se hayan inspirado en experiencias de contacto, es posible que las antiguas civilizaciones hayan tenido noción o conocimiento de que no estábamos solos en la Tierra, que estábamos acompañados por otro tipo de entidades. Por esta razón es importante investigar este tema desde diferentes perspectivas, no solo desde la ufología clásica, de las fotografías, del vídeo, de los testimonios de los militares, que es muy importante, pero no es la única variable. Hay otras, y esas otras se exploran, como digo, en el trabajo de campo, en lugares como este. Yo me pregunto cuántos investigadores auténticos de la ufología norteamericana midieron enclaves como Marcahuasi, o a montañas altas, a entrevistar a los campesinos, a preguntarles si vieron cosas, si decidieron pasar la noche varios grados bajo cero para ver si podían percibir algo, investigar algo, detectar algo. Eso es una investigación real. Y un norteamericano lo hizo en algún momento. Me refiero al polémico George Hunt Williamson, del grupo de George Adamski, uno de los decanos del contactismo norteamericano que estuvo también aquí en los años 50. Y todavía Marcahuasi y lugares como este tienen muchas preguntas, muchos enigmas. Dije, tienes que elegir tres hojas. Ah, ya, pensé que tres nichos. No, en el de medio. Vamos a depositar estas hojas de coca en ofrenda simbólica al espíritu de los ancestros y a los guardianes espirituales de la meseta de Marcahuasi, pidiendo la armonía del cielo, del Apo Marcahuasi y de la tierra, de la Pachamama. Que el viento que comunica el espíritu deposite nuestras intenciones aquí. Que los hijos del Creador se reúnan nuevamente con un mismo propósito por el bien de la Pachamama. Ricardo was saying that Dr. Russo has counted 14 faces on this rock here. Now, there's really only a handful that are really clear, but you know, depending on how you look and the angle, there's many faces seen. Nos encontramos en la cabaña del doctor Daniel Russo. Él la construyó aquí en los años 50 para investigar todo el fenómeno que involucra a Marcahuasi, que es realmente apasionante. Lo más inquietante es que George Hunt Williamson, el contactado norteamericano, investigador de antropología, vino al Perú y habría estado en esta misma cabaña investigando los misterios de esta montaña. Definitivamente es increíble todo lo que ha hecho el doctor Russo, porque si bien es cierto, no fue el descubridor de Marcahuasi, otros antes que él hablaron de esta meseta como Pedro Astete, sí fue Russo quien la dio a conocer a nivel mundial gracias a sus investigaciones, tanto aquí como en Europa o también en México, en Tepoztlán, entre otros lugares del mundo.